Buenas a todos, bienvenidos a After COVID. Hoy tenemos cochinillo a la parrilla. Lo primero que haremos será encender un buen fuego y quemar muy bien los fierros de la parrilla. Y acá tenemos un cochinillo de 5 kilos. ¿Qué vamos a hacer con él? Primero lo vamos a cortar desde la garganta hacia el hocico del animal con un cuchillo. Así podemos abrir la cabeza a la mitad y ayudándonos con nuestras manos terminaremos de abrir la cabeza. Esto es para que apoye bien el cochinillo sobre la parrilla. Luego vamos a salar muy bien primero el lado del hueso. Le daremos la vuelta y salaremos el cuero. Lo último que haremos será agregar un poquito de aceite de girasol y frotar muy bien todo el cuero para que este, cuando entre en contacto con el calor, se quede súper crocante. Reservaremos nuestro cochinillo. Una vez que tengamos la brasa, es necesario que formemos una corona de fuego y el centro lo dejemos completamente vacío. Lo que queremos es que el calor vaya poco a poco pegándole a los huesos y de esta manera no arrebate nuestro cochinillo. Lo tenemos que llevar a una temperatura muy bajita y es fundamental que tanto en las paletillas como en los jamones coloquemos un poquito más de fuego, mientras que en el centro prácticamente tenemos que colocar muy poquito porque así no se sobrecocinan las costillas. Una vez que tengamos la corona de fuego armada, vamos a atizar bien para que quede un círculo perfecto vacío en el centro y colocaremos nuestro cochinillo. ¿Cuánto tiempo vamos a cocinar el cochinillo? Durante 3 horas. Es decir, primero será una hora y media del lado del hueso y luego otra hora y media del lado del cuero. Queremos que el cuero quede súper crocante. Lo siguiente, pasaremos la mano sobre la parrilla y esta tiene que aguantar 15 segundos. Dejaremos el cochinillo con esta temperatura durante media hora y cada media hora le agregaremos brasa. Pasada la primera media hora, como pueden ver, el cuero ya empieza a contraerse. Entonces vamos a añadir otra vuelta de brasa. Le pasaremos la mano para controlar que la temperatura siga siendo pareja. Y vamos a continuar con la cocción del cochinillo. Como pueden ver, si levantamos un poquitito, ya va tomando un poquito de color nuestra bestia. Pasada una hora de cocción, nuestro cochinillo ya tiene bastante calor debajo, es decir, el hueso ha cogido mucho calor y está cocinando la carne. Entonces volveremos a darle otra vuelta de fuego. Importante siempre respetar que la temperatura se mantenga constante, así la cocción es bien pareja. Y si observamos sobre el cochinillo podrán ver cómo ya la piel empieza a cambiar de color. La carne, si van tocando, está como un poquito más tersa. Todo se va encogiendo y eso es gracias al calor que generan los huesos. Poco a poco lo van cocinando, la piel se contrae y como pueden ver va empezando a perder liquidito y el cochinillo por debajo empieza a ir tomando un color bien dorado poco a poco. Entonces, dejaremos la última media hora de cocción del lado del hueso y luego le daremos la vuelta. Ha pasado una hora y media de cocción, nuestro cochinillo está completamente contraído, le vamos a añadir un chorro de aceite de girasol y le vamos a untar muy bien la piel, porque ahora lo que haremos será darle la vuelta y de este lado lo vamos a tener cocinando una hora y media más. Entonces le agregaremos brasa y de la misma manera, cubriendo siempre el lado de las paletillas y el lado de los jamones,
y un poquito en las costillas. Y queremos que esta temperatura se mantenga constante, así el cuero se va secando poco a poco, va tomando color poco a poco y queda súper crocante. Continuaremos con la cocción. Pasadas 2 horas de cocción, el color que tiene el cochinillo es espectacular y si ven en imagen prácticamente se mantiene como recto, está como rígido. Agregaremos una vuelta de brasa para ir manteniendo la temperatura constante y si levantamos un poquito podemos observar como ya va tomando cierto color el lado de los jamones y el lado de las paletillas. Esto es un indicativo de que el calor está muy bien. Y ahora lo que debemos hacer es, la siguiente vez que agreguemos fuego, mantenerlo parejo, tanto del lado de los jamones y de las paletillas, como del lado de las costillas, porque de esta manera el calor va a ser más uniforme y el dorado va a ser mucho más parejo. Y miren lo que les decía, a medida que va pasando el tiempo la piel se empieza a hinchar porque hay un montón de jugo debajo del cuero y eso nos ayuda a que el cuero quede mucho más crocante. Continuaremos con la cocción de nuestro cochinillo. Pasadas 2 horas y media, como pueden ver, el cochinillo tiene una buena temperatura, le vamos a añadir otra vuelta de brasa. Y ya solo nos va a quedar media hora para que se acabe la cocción. Y aquí es donde yo cometo el error. Agrego bastante brasa del lado de la cabeza y tacatás. Ahí la cabeza, ya verán lo que sucede y cómo queda. Pero por suerte el resto del cochinillo queda bastante bien. Así que tengan mucho cuidado. Si ven que tienen bastante potencia calórica, como yo tenía justo en ese sector, no añadan brasa, sino que quiten un poquito. Y si en el resto vuelvan a agregar, porque es interesante que la cocción siempre sea pareja. Y si levantan un poquito el cochinillo, se darán cuenta de que van por muy buen camino porque la piel se está empezando a quedar súper tersa, tiene un montón de líquido que se ve en imagen, cómo chorrea líquido, es una animalada. Y es importante lo que llevo repitiendo todo el vídeo, mantengan la temperatura constante, porque de esa manera la piel les va a quedar súper crocante. Que ven que se les quema por un lado, sacan fuego y en el resto vuelven a añadir un poquito más. Y lo van controlando, esto es ir cuidándolo poco a poco y que la temperatura sea pareja por todos lados. Acabaremos con la cocción de nuestro cochinillo. Llegados a las 3 horas, el cochinillo está impresionante. Se pegó un poco porque del lado de los jamones era por donde salía todo el líquido. Entonces, le vamos a dar la vuelta. Y esto es una galletita. Miren el color que tiene. Lo que les dije antes, la parte de la cabeza, le eché demasiado fuego y le hice dos líneas ahí. Parece un cochinillo mohicano. Y si le pegan con el dedo, es que van a sentir que es como un tamborcito. Está súper, súper crocante. Entonces, retiraremos nuestro cochinillo, que es una galletita cracker espectacular. Lo colocaremos sobre una tabla y miren la pinta que tiene el cochinillo. Más que un cochinillo, parece un gatito. Es que le das con el dedo y está... Es como pegarle un vidrio. Suena exactamente igual, está súper, súper crocante. Sacando esas dos líneas de quemado que le hice y un poco los jamones, que era por donde más perdía agua, les puedo asegurar que el cochinillo este quedó espectacular. Es la segunda vez que hacemos un cochinillo. Mejoramos bastante desde la primera, que te dejo el vídeo para que lo veas. Y si te gustó, dale al me gusta, suscríbete al canal y será... ¡Hasta otra!